Muy bien, Creo que ya. excelente. Nayeli, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartir tu testimonio. Realmente le acabo de avisar hace 30 minutos, pero esa es la idea para que no tengamos tiempo de pensarla y podamos compartir y si sí, va, porque la verdad es que tiene una historia muy, muy impresionante sobre el resultado que ha logrado. Y pues, si nos pueden ayudar nuevamente a compartir, amigos, la transmisión. Nayeli, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Dónde vives? Y principalmente, ¿por qué? ¿Cómo llegaste al reto? Hola chicas, bueno, pues mi nombre es Nayeli Hernández, tengo 30 años y hace 1 año 6 meses fui mamá por segunda vez. Y pues bueno, yo entré al reto porque me invitó mi comadre. La verdad es que pues sí quedé bastante pasadita de kilos y me ha costado mucho trabajo, bueno, me ha estado costando mucho trabajo antes del reto bajar y regresar a mi cuerpo como era anteriormente, ¿no? En mi caso particular, pues me inflamé demasiado del vientre y es donde más trabajo me está costando, pues, compactarme otra vez, ¿no? Pero la verdad es que sí estoy impresionada del antes y el después, de cómo llegué a Herbalife y cómo en 21 días, pues, bajé bastante, más que nada en centímetros. O sea, yo fui más en centímetros que en peso, pero pues está padre porque pues ya de ser talla 7, ahorita ya soy talla 5 y en muy poco tiempo. Entonces, pues ahí la llevo y sigo igual para seguir bajando más. Excelente. Nayeli, ¿cuál ha sido tu resultado? ¿Cuántos centímetros bajaste? También creo que tú ganaste el reto. ¿Cuánto ganaste? Cuéntanos. Gané 5,000 pesos, me llevé el primer lugar y creo que bajé alrededor de 20 centímetros. O 20 sea, sí fue centímetros en 21 días. en 21 días, sí. Wow. Entonces, como escucharon, amigos, la verdad es que cuando la gente realmente toma la decisión de lograr algo, va sobre ello. Solamente es un día a la vez, conforme vamos logrando esos cambios. A veces queremos tener un cambio radical en el momento, pero el resultado y el éxito lo vamos construyendo día a día. Ella fue incorporando pequeños hábitos o pequeños cambios todos los días que le permitió bajar 20 centímetros en 21 días. Nayeli, ¿quién es tu coach? ¿Cómo llegaste? ¿Quién te estuvo ayudando en la parte del coaching, en la parte de tu plan? Mi coach es Blanca Caballero y en todo momento pues he estado al pendiente, cualquier duda, siempre está así como que diciéndome si tengo dudas o cualquier cosa, siempre está al pendiente. Igual, se me hace muy padre el reto porque no me quedo con hambre, o sea, creo que es algo muy importante el saber comer, ¿no? Porque pues muchas veces hacen dietas pero la rompen porque no saben comer. Entonces aquí Claro. pues te enseñan cómo comer, obviamente con tu plan de nutrición de Herbalife y seguir pues las indicaciones que pues se trata de comer bien, no de dejar de comer, no quedarte con hambre. Y pues eso fue lo que más me ha ayudado, de que pues como muy bien, no me quedo con hambre y pues aparte estoy bajando de peso, que es lo que pues quiero, ¿no? Okay, excelente, perfecto, Nayeli. Cuéntanos, ¿en qué ciudad tú estás? Porque a veces creemos que por estar en ciudades completamente diferentes no podemos llevar un plan. A mí me ha tocado a veces personas que me dicen, es que yo vivo en Coahuila y tú vives en Monterrey y se me hace bien complicado llevar el plan. Pero yo les digo, es que a veces podemos estar a un lado cercas y no tenemos la voluntad. Podemos estar a lo mejor podemos ser vecinos y no logramos ese resultado. ¿Tú en qué ciudad te encuentras, Nayeli? Yo me encuentro en General Zuazua, en Okay. Nuevo León, pero igual tengo conocidas de Guadalajara, que pues también, pues ya ahora sí que Herbalife se conoce en toda la República y en todo el mundo ya, o sea, entonces sí es importante que si uno entra al reto, pues con esos ánimos de querer bajar, pues también pongamos de nuestra parte, ¿no? Tampoco es como que una varita mágica de que, ay, vas a bajar, pero si uno no pone de su parte, pues no va a haber resultados. Todo está en la mentalidad de que uno realmente quiera hacer el reto, ¿no? Claro. Bueno, amigas, ya escucharon a Nayeli. Ella, gracias a ese resultado, ahorita también ya está ayudando a varias personas. Gracias a esos cambios, mucha gente le está preguntando y ella ya está empezando también a ayudar a otras chicas. ¿Tú ya estás generando alguna parte de ingresos, Nayeli? Cuéntale a la gente si te ha podido permitir ayudar a otras chicas y si ya estás generando algún tipo de ingreso. Ya tengo muchas interesadas, obviamente, pues ya con el inicio de año quieren sumarse. Y pues sí, también si lo hacen por parte de negocio, creo que da muy buen resultado. Yo voy iniciando y pues poco a poco ya se están acercando personas conmigo para preguntarme qué hice, porque pues obviamente sí se nota el antes y el después. Y eso es lo más padre, ¿no? De, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué dieta estás haciendo? Y pues ya les comento Herbalife
Y mucha gente está incrédula de que, pues no, no cree, ¿no? Pero pues ya, ahora sí que hasta que lo prueben y comprueben que sí funciona, pues van a ver que es verdad. Las invito Perfecto. a que lo prueben y pues que no se queden con la idea de que es que tal fulanita lo probó y no le funcionó y pues aquí está un testimonio de que sí funciona. Yo. Perfecto. Bueno, Nayeli, ya por último, ¿qué le dirías a todas esas chicas o a todas esas personas que todavía lo dudan, todavía dicen, me meto, no me meto, hago el cambio, no hago el cambio, inicio el plano, no inicio? ¿Tú qué le dirías a esas chicas o a esas personas que hoy todavía están indecisas en querer lograr un resultado? Pues yo les digo que lo intenten, que pues obviamente se avienten el reto, que no lo piensen más, o sea, de que no se lo estén pensando, de que lo hagan, porque pues están pensando de que a fulanita no lo funcionó ahí. O sea, yo creo que sí funciona, todo está en que lo intenten, que se animen y que lo comprueben por ustedes mismas a que sí funciona. Perfecto. Bueno, amigos, ya conocieron la historia de Nayeli. Nayeli, déjanos tus datos de contacto, dónde te puede buscar la gente en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Instagram, en tu WhatsApp. Para las chicas que quieran en tu localidad, en el área de Escobedo, Suazua, que estén buscando algún resultado físico que te puedan buscar y que tú les puedas ayudar. Ok, en Facebook me encuentran como Nayeli Hernández y igual les dejo mi número celular para cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes, es 81-27-24-19-29. Ahí estoy, WhatsApp, cualquier cosita estoy al pendiente. Nayeli, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por compartir tu testimonio. Amigos, el día de mañana vamos a tener a su coach, a Blanca, va a contar su testimonio. Por ahí ya estuve hablando con ella, así que Blanca, para que te prepares el día de mañana. Ella ya también está ayudando a muchas chicas, ya está generando también una buena cantidad de dinero sin descuidar sus actividades. Así es que nos vemos el día de mañana. Nayeli, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Saludos. Hasta luego. Bye.